Vamos a ver. El cazador se comió un chicle. Nito, te estoy explicando, ¿vale? El cazador se comió un chicle. Lo primero que tienes que buscar es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Vale. Hay verbos especiales que tienen o que no se pueden decir sin algo así. No, con el se. No, no, no. No te estoy hablando de eso. Ahora, ¿cuál es el sujeto? Comió es el sujeto, ¿no? Ah, vale, menos mal. ¿Por qué es el cazador el sujeto? No. Eso de preguntar quién al verbo a veces no vale. Hay una forma que vale siempre. No. Cambiar el número del verbo. Si está en singular, se pone en plural. ¿Qué cambia si yo pongo comieron? Pues lo que cambia es los cazadores. Se comieron el chicle o un chicle. Lo que cambia con el verbo cuando cambia de número es el sujeto. Siempre. El sujeto suele ser un sintagma nominal. El cazador. Sintagma nominal, sujeto. Y lo que no es el sujeto, todo lo que no es el sujeto, es el predicado. ¿Cómo le llamáis al predicado? ¿Sintagma verbal o cómo? Verbal. Pues este sería el sintagma verbal. José Luis, si pone aquí IMC igual a peso, kilos, si pone una barra, altura al cuadrado, la barra significa partido, ¿no? Luego, en el predicado, sintagma verbal, ahí dentro puede haber otros sintagmas, como un chicle, que es sintagma nominal. ¿Vale? Otra. José Luis es muy guapo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es? Eso no es el verbo. ¿No hay verbo ahí? Vete para allá a tu sitio. Y deja de hacer tontería ya. Que no vienes aquí a hacer tontería. ¿Te está enterando o no? ¿Eh? Llevas un rato haciendo tontería. Ponte a estudiar. Y si no entiende algo, lo piensa. ¿Cuál es el verbo? Es. Es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién es? Es un sintagma nominal que hace función de sujeto. Y todo el resto es un sintagma verbal. Hay dos tipos de sintagmas verbales. Cuando lleva el verbo ser, estar o parecer, se llama predicado nominal. Porque aquí el verbo no tiene significado por sí mismo. Solo funciona como enlace entre José Luis y muy guapo. Pero cuando es un verbo distinto de ser, estar o parecer, se llama predicado verbal. Porque el verbo indica una acción, en este caso, comer. ¿Vale? Y dentro el sintagma verbal, igual que aquí, tiene otro sintagma. Sintagma adjetival. ¿Por qué? Porque guapo es un adjetivo. ¿Qué?
Luego, una oración que no tiene sujeto. Por ejemplo, comimos paella ayer. Esta no tiene sujeto. No es que no tenga, es que está omitido. Nosotros. Sujeto omitido. Comimos paella ayer. Todo el resto es sintagma verbal. ¿Qué tipo de sintagma de predicado es? ¿Predicado nominal o predicado verbal? No. ¿Por qué? Sí, pero él no lo sabe, él responde sin pensar. Entonces se equivoca. Predicado verbal, porque lleva el verbo comer. Y luego tiene dos sintagmas. Paella, que es un sintagma nominal, y ayer, que es un sintagma adverbial. Y son independientes uno de otro, porque yo puedo decir, por separado, comimos paella, y también puedo decir por separado, comimos ayer. Entonces no tienen ninguna relación entre los dos. Lo que pasa aquí es que quiero dar más información.